El abogado Julio Montenegro del Grupo Defensor del Pueblo informó que el joven autoconvocado Max Alfredo Silva, de 27 años, originario de Managua, fue detenido el 12 de marzo y está siendo procesado nuevamente. Llevó un primer proceso a raíz de las protestas masivas que se dieron en Nicaragua, año 2018, donde él fue procesado por una gran cantidad de sustancias psicotrópicas. De ese proceso, bueno, se le siguió, pero él salió por la situación de los excarcelados, que se le daban medidas distintas, y fue parte de ese grupo de jóvenes, bueno, que habían protestado. ¿Qué pasa ahora? Nuevamente, ya en este año, el día 12 de marzo, desaparece. Sus familiares tienen noticia hasta el día viernes de que él ha sido detenido, estamos hablando del día 13. Comienzan a dar algún tipo de gestiones, de visitar las estaciones policiales, pero al día siguiente él es presentado ante el juez de audiencias de Managua, donde se admitió la acusación por el supuesto traslado de 429 gramos de marihuana. Esta es la segunda ocasión que le está siendo procesado. El origen de esto se debe a la situación de la protesta cívica, que él fue un participante que estuvo en las universidades. El 14 de abril será presentado a los juzgados de Managua. Según Montenegro, el preso político es señalado de trasladar 429 gramos de marihuana. Detalló que los familiares del joven están atravesando momentos difíciles económicamente. Lo lamentable de esto es que se están armando expedientes de este tipo, donde se le está imputando a los autoconvocados, a los que protestaron cívicamente, y después se trasladan al Ministerio Público. El Ministerio Público acusa, es decir, no hay un rechazo al Ministerio Público en cuanto a estos expedientes que son armados de esa manera, incluso a veces con creación de pruebas. Y luego nos encontramos con la situación en los juzgados donde aparentemente la defensa tiene que incorporar pruebas acorde con lo que está acusando el Ministerio Público. Y en este caso, bueno, los familiares de Max de igual manera, pues con serias condiciones económicas, y esta situación ahora que se ha generado con este proceso implica las visitas al sistema penitenciario, llevar los paquetes de comida, movilizarse constantemente, y todo esto pues efectivamente les ha trastocado pues su vida normal. Con alguna dificultad la están llevando adelante, pero ahora nuevamente tienen a Max Alfredo Silva Rivas pues dentro de un proceso. Noticias 12, Armando Amaya.